emergencia. Desde ahora en el distrito del INSEE, aquellos que tengan esa mala costumbre de piropear, silbar o mandar besos que afecten a quien camina por las calles, tendrán que pagar una multa, por lo menos de 790 soles. Pero si la agresión es mayor, si hay tocamientos indebidos o exhibicionismo, entonces se dispondrá el pago de una UIT, es decir, 3.950 soles. Yo creo que con esta medida los varones al menos se van a controlar antes de proferir semejantes palabras, ¿no? Ah, me parece muy bien. Que les pongan esa multa. La ordenanza ya fue publicada en el diario El Peruano. Y podemos leer que cada establecimiento comercial del distrito del INSEE ahora debe colocar un aviso sobre esta nueva norma. De no ser así, también se les aplicará una multa de 1.975 soles, es decir, media UIT. Me parece excelente. En realidad, el respetar a una mujer es un valor que viene desde la casa y que se inculca con los valores desde muy pequeños. Para darle un piropo a una mujer tiene que ser elegante, tiene que haber elegancia. Por ejemplo, ¿qué piropo para una mujer? Por ejemplo, ¿qué hermosos ojos tienes? Se espera que con esta iniciativa se reduzca el acoso sexual en las calles.